tenemos más novedades. A ver. Y vamos a hablar de la historia de Simón, que es un niño que acaba de cumplir 3 años y claro, frente a todo lo que es la fiebre mundialista, la mesimanía, sus papás le dijeron, vamos a hacer un festejo, si querés, con adornos y decoración de la selección. Pero él dijo, de la selección, no sé, de fútbol sí, pero quiero un personaje en particular. Fíjate de quién pidió. A ver si adivinan quién es, porque está Simón con sus 3 años recién cumplidos, toda su familia vestidos con camiseta de la selección, sí, como corresponde, banderines, la copa, pero él dijo, yo no quiero ser Messi, yo quiero ser Maradona. Y está igual. Y está igual, porque... ¿Pero tendrá noción quién es Maradona? Sí, porque, sí, ¿no porque está hace igual? Un tiempito nada más quedó al cuidado de su abuelo, y su abuelo no hizo más que ponerle videos y videos de Maradona. Es re maradoniano. Mira, se mueve, como digo. ¿Por qué? Porque justamente está el video de 1989. Fíjate que la madrina le mandó a hacer la campera. Sí, sí, le consiguieron sí. la peluca con rulos. Del 86. Del 86. Mirá, la mano, la izquierda. Hace todo lo que hace. Me muero. Prende la coreo. Con el la. Claro. La tiene completamente estudiado. Le buscaron todo. La ropita para que quede parecido. Fíjate que tiene las medias del mismo color. ¿Ahora la peluca. La digo yo. Bueno. Me ha sido genial. Un zurdito, mirá, mirá. Maradona. Pega con la zurda, ¿eh? Sí. Para mí le pegaba con la derecha, pero el abuelo le hace pegarle con la izquierda. Quiso ser Maradona. Y uno decía, pero Maradona, ¿dónde lo habrá visto tan chiquito? Porque la verdad es que Messi lo vivió, o sea, acaba de suceder. Claro, tenía que ver con su papá. Ahí, sí. Su papá y su abuelo, y como había quedado. Mirá, ahí está el abuelo, es quien le toca la pelota. Le hizo ver un montón de videos de Maradona a lo largo de toda su carrera y él se volvió fanático del astro. Años, nada más. Así que entre Rita y Gustavo, que son sus papás, dijeron, y bueno, le vamos a dar el gusto y que pero sea el bailecito, Maradona. El bailecito es genial. El bailecito estuvo mejor logrado. Pero vos sabés que hay muchos chicos que a raíz del fanatismo de los padres se han quedado con esto de tenerlo como ídolo más a Maradona que a Messi, te digo. Me pasó el otro día, si estaba yendo Agustín al entrenamiento de Platense, me mata que cuento esto, pero me dice, mirá cuál es mi cábala. Yo pensé que iba a sacar un llavero de Messi, saco un llavero del Diego. No. También el pobre chico se crió con una gigantografía de Maradona. Está el abuelo y está la madre. Claro. ¿Qué va a salir de ahí? Bueno, acá tiene también el abuelo, que Maradona. Mirá este video, mirá lo que hacía. Mirá ahí levantando la copa. Un genio. Y le festejaron su cumpleaños. Bueno, está Filipo también, que es su hermanito. Todas copas, mirá, copas hay. Bueno, es que se le hicieron temático, claro. Este año estuvo muy de moda el festejo mundialista. Ah, mirá. Incluso, esto lo sé porque fui a hacer notas a Cotillón a ver qué era lo que se llevaba la gente para divorcios. Sí. No. Divorcios. ¿Cómo divorcios? ¿Llevan la copa del divorcio? El seleccionado. No. Sí. Divorcios han celebrado. Con la copa. Sí, con todo el cotillo mundial. Yo arranqué los 50 con el regalo de la camiseta de ustedes y para mí fue todo de la selección. Ella tuvo la copa. Claro, la amiga le hizo la torta y todo el cotillón de torta. Selección. El único partido que perdí la selección lo perdí en la inauguración con la torta ese. Qué bárbaro. Bueno, pero una genialidad y que le hayan hecho todo el outfit también. Eso es espectacular. Hermosa la familia que le cumplió su día.